Hey amigos, Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com. Aquí Johan Martínez de TCK Tech. Óigame qué clase de día hemos tenido, Johan. Un día tremendo, tremendo, tremendo. Para que tengan una idea, en una forma simple, no hay Instagram, no hay WhatsApp, no ni hay Facebook. O sea, la gente está vuelta loca, man. En realidad hay mucha gente que ha descubierto que Twitter existe en el día de hoy. Así y que mismo. Todavía funciona. Y sí que le han sacado provecho. Sí, by the way, Twitter lanzó hoy una cámara, la actualización de su cámara, que ahora puedes hacer algo similar a Stories. Ajá. Así que, pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Pero realmente lo que está ocurriendo hasta este momento es una caída mundial de todas las redes sociales que están asociadas a Facebook. Así mismo. Es como poner todos los huevos en una sola canasta y que alguien lo pateó y se lo llevó de encuentro. Uno de los primeros sitios web en dar con esta noticia fue precisamente Downdetector.com, que estuvo anunciando que por lo menos yo me enteré de que Europa ya no tenía Instagram. Pues a mí Facebook realmente no me importa mucho, pero esa sí fue una noticia, enseguida me llegó. Y también han dado algunos reportes o estadísticas de cuáles son los países y también continentes con mayor porcentaje de caída, y entre estos podemos encontrar en primer lugar al continente americano, en donde encontramos países con un mayor porcentaje de gravedad o que han sido bastante afectados. Encontramos a México, Argentina, el mismo Estados Unidos y una pequeña parte de Canadá. Que en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, es más importante Instagram y Facebook. Básicamente, los gringos no utilizan WhatsApp, de verdad. O sea, en una encuesta del top 10 de las aplicaciones, WhatsApp no aparece en ningún sitio. Pero sí nos afecta mucho para este lado de, por ejemplo, en América Latina, donde WhatsApp es una red social muy importante, es un cliente de mensajería, ya para mí es una red social. Una herramienta de trabajo. Herramienta de trabajo. Y básicamente la situación que hemos tenido es la siguiente, o sea, no podemos mandar mensajes de voz, no podemos mandar imágenes. Tampoco videos. Básicamente todo lo relacionado con multimedia no se podía enviar. Los mensajes de texto sí estaban llegando, se tardaban un tiempo, pero realmente por lo menos yo he tenido desde las 2 de la tarde esa situación. Y oye, Isaac, Facebook utilizó Twitter para dar un anuncio de qué era lo que estaba sucediendo. Claro, porque que oígame, son 2.100 millones de usuarios. Así mismo. Gritando todo por la misma situación. Bueno, detallando un poco sobre lo que sucedió con Facebook, cuando hizo la publicación en Twitter o realizó un tweet, estaban hablando sobre que sí, estamos pendientes de qué es lo que está sucediendo con la familia de aplicaciones de Facebook. Como dijimos anteriormente, el mismo Facebook, también encontramos a WhatsApp e Instagram, que es una de las aplicaciones más utilizadas hoy en día. Bueno, dijeron de que están trabajando en poder resolver este problema lo más pronto posible. Así que luego de eso realizaron otro tweet diciendo o confirmando de que no es un ataque de DOS. Ah, eso es muy importante. O sea, no son los hackers. Facebook lo han hackeado de todas formas el año pasado y el lío de Cambridge Analytics y todo eso, pero esta vez no es un ataque de hack. Entonces, si no es un ataque de hack, ¿qué viene siendo? No, todavía no se saben las razones técnicas. Ahora, lo que sí ha estado corriendo por todos lados es que esta pudiera ser de las primeras pruebas en lo que muchísima gente ha estado hablando, la unificación de la mensajería. Entiéndase. Wow. Y eso es a raíz de unas declaraciones que diera Mark Zuckerberg por allá por el día 6 de marzo, a principios de marzo, donde decía que para fines de ellos poder garantizar, entre comillas, la seguridad de la plataforma, iban a tener que integrar toda la mensajería en un solo dispositivo, en un solo lugar. Sí. Entiéndase, unificar lo que es Facebook Messenger, unificar en ese mismo lugar lo que es WhatsApp y también las mensajerías de Instagram. Wow. O sea, eso tiene a cualquier cantidad de gente nerviosa, nerviosísima. Eso es para empezar con las cosas que estuvieron ocurriendo y por qué la gente está hablando de esto. Aunque no hay una fecha específica donde se inicie esta situación o este proceso de unificación, sí se entiende que a finales del 2019 o a principios del 2020 esto estaría ocurriendo.
¿Va a ser forzado? Según Mark Zuckerberg, no. Lo que estaría ocurriendo sería que cada quien va a poder decidir si entra o se unifica todas sus redes sociales. Uh-huh. Otra de las preguntas que se han estado haciendo la gente es si se crearía una especie de messenger masivo donde tú, o una aplicación donde tú pudieras tener las tres cuentas, uh-huh, o loguearte de una sola vez y entonces tener acceso a pero todo. Pero ese es un gran proceso, Isaac. Oh, sí. O sea, son miles de millones de mensajes. Entonces, o sea, por ahora tampoco creo que vaya a crearse una nueva aplicación. No creo que sean tan locos como lo que hizo Google. Un trabajo. Que Google tenía toda la de ganar con G-Talk y entonces sí, lo que prefirió fue lanzar Allo, que de hecho la cerraron esta semana, sí, en el día de ayer. Y también el ¿cómo era que se llamaba la otra? La de video. No recuerdo muy bien. No recuerdo. Pero el caso es que ellos no creo que vayan a lidiar con eso. Ya solo hecho de convencer a más de 2 mil millones de usuarios de que todos los mensajes, uh-huh, van a estar integrados, ya es una locura. Ahora, tiene su lado oscuro. Definitivamente tiene su lado oscuro. Claro que sí. Dos lados. Uno, el tema de que si alguien hackea, uh-huh, esa base de datos va a poder tener acceso a todos los mensajes sin importar la plataforma. Así mismo. Ese es el primero. El segundo es el tema relacionado con la privacidad. Y es básicamente ahora Facebook va a saber enlazar a perfección, uh-huh, con quién hablamos, dónde hablamos y de dónde hablamos. Wow. O sea, ya ellos tenían un approach importante al, uh-huh, momento de adquirir a WhatsApp y unificar las bases de datos de WhatsApp con la de Facebook. Sí. Y de hecho creo que la semana pasada hablábamos sobre el tema este de que el número de teléfono asociado a tu cuenta de Facebook también no lo vas a poder borrar. No. Entonces, eso fue un boom la semana pasada. Esa fue la locura la semana pasada. Ajá. Pero esta semana sí tenemos eso pendiente de que ahora ellos van a saber si tú estás hablando con una persona, uh-huh, por WhatsApp y te vas a Instagram, ajá, ellos van a saber que sigues hablando con esa persona. Sí. Si te vas a Facebook Messenger, van a poder saber que estás hablando con esa persona. Sí. Ahora, ¿cuál es el, entre comillas, la idea con todo esto? Es que si una persona no tiene, por ejemplo, Facebook Messenger, sí, alguien que sí tenga Instagram, la mensajería de Instagram, va, ajá, a poder mandarle un mensaje a esa persona. Si no le llega a través de la aplicación, le llegaría a través de un SMS. Exacto. Entonces, ahí está el asunto. Ahora, todo esto, viéndolo de forma macro, está orientado a una sola cosa: colectar toda la información posible de hábitos y formas de uso, uh-huh, de nuestra interacción de los usuarios. Y todo esto es orientarlo al tema de la publicidad. Recuérdense que esta, sí, una de las cosas que se ha estado hablando para mediados ya de este marzo o principios de abril es empezar a insertar publicidad directamente en los stories de WhatsApp. Sí. Y entonces una de las cosas que hasta ahora, hasta ese punto, no se podía como monitorear era la interacción que tenían los usuarios de WhatsApp. Cuando entra la publicidad en juego, sí hay un monitoreo, sí hay un seguimiento, sí hay estadísticas muy, muy importantes que se pueden colectar a través de esto, y eso es una de las cosas que va a estar haciendo. Entonces, continuamos con la situación que está pasando Facebook ahora mismo. En este momento no tenemos idea de qué está ocurriendo dentro de los servidores y en la cabeza. De hecho, hay una imagen parecida a esta que estamos poniendo, sí, de una persona tirada en el suelo, llena de cables por todos lados. Esto es más o menos lo que se está viviendo. Y ahora mismo Twitter están con muchos memes también. Oh, no, todos los memes siempre, y gente que no conocía a su familia hasta que se cayeron, sí, las redes sociales, son amables, o sea, cualquier cantidad de cosas. Pero no vamos a hacer este video demasiado largo, básicamente queríamos informarle esta situación y por dónde andan las teorías conspiranoicas relacionadas, sí, con este tema y de que esto es más que una prueba de cara hacia una fusión. Y de fíjate que ha durado prácticamente el día completo esta caída. Pensé que iba a durar aunque sea una hora o dos, pero se ha pasado el día completo. Sí, prácticamente tenemos desde el primer reporte inició las 11 de la mañana. 11 de la mañana aquí en República Dominicana. En este momento son las 8 de la noche aquí en República Dominicana. Y todavía presentamos múltiples situaciones con
todas las redes sociales, o las más populares, que es Facebook, Instagram y también el mismo WhatsApp. Y no importa si es la aplicación o el escritorio, o sea, igual está dando las mismas situaciones en todos lados. Así que lo pueden encontrar en todas las redes sociales como TCK Tech. Ahí estamos subiendo mucho contenido sobre tecnología. En mi caso, @IsaacRamírez, tanto en Twitter como en Instagram, gadgetdominicana.com. Ahí tienen muchísima información en detalle de todo lo que hemos hablado. Exacto. Así que nos vemos en una próxima. Hasta una próxima.